Buenas noches. Saludos, buenas noches. Despejadas las expectativas en torno a este proceso. Se espera si habrá armonía en el Congreso Nacional, al menos en el Senado de la República, a partir de la nueva gestión que inicia el próximo 16 de agosto. Nuestras decisiones, como también nuestras posiciones, estén siempre coherenciadas. Ante el impasse que persistía entre los congresistas oficialistas por la escogencia de los bufetes directivos en el Congreso Nacional en ambas cámaras, de acuerdo al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, firmó el consenso partidario. También fueron confirmados los vicepresidentes del Senado y la Cámara Baja, así como la vocería y secretarías oficialistas, a excepción de Farideh Raful, que renunció al cargo como portavoz de la bancada PRMista. Entiéndase que como partido presentaremos a don Eduardo Estrella como presidente del Senado, al senador Santiago Zorrilla como vicepresidente y a las secretarias senadoras doña Ginette Burnigal y la doctora Lía Díaz. De igual manera, en la Cámara de Diputados reiteramos al compañero Alfredo Pacheco como presidente del hemiciclo, a la compañera Olfani Méndez como vicepresidenta y a los secretarios Soraya Suárez y Agustín Burgos. Paliza aseguró que la reelección de los bufetes directivos en el Congreso fue fruto del mandato de los estatutos del partido. Y por tanto, el comportamiento de nosotros es en esa filosofía de lo que significamos juntos y lo que valemos juntos y cómo juntos podemos tirar hacia adelante y hacer crecer este país. El Senado es parte de ese conglomerado, esa casa de la democracia que tiene que ayudar a empujar los cambios. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, garantizó que concluido el periodo legislativo que inicia a partir del 16 de agosto próximo, habrá alternancia en ambas alas del Congreso Nacional entre sus congresistas. Tomada esta decisión, habría que esperar a la reacción de al menos 13 senadores del oficialista PRM que objetaban la continuidad de Estrella como titular del Senado. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al 7 Noticias.